sabía que Dios me iba a ayudar a encontrarte. Ahora vas a pagar por la muerte de mi padre, asesino. Que hablen, te lo juro, me importa poco. Si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada, porque te amo y sé bien que no será en vano. Porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, ¿y qué? Los dos sabemos el por qué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, ¿y qué? Nos van a lapidar, ¿y qué? Peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. Tenga cuidado, señorita, esas cosas son peligrosas. Puede lastimar a alguien, sobre todo si no la sabe usar. Asesino. Yo no maté a su padre. ¡Asesino! ¡Yo no maté a su padre! ¡Asesino! ¿Qué fue eso? ¡Horacio, Ponce, vengan conmigo! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Mamá! No. ¡Mamá, espera! ¡No me dejes acá! ¡Mamá! ¡Basura! ¡Basura! ¡Horacio! ¡Horacio, coraje! ¡Coraje, Horacio! ¿Cómo coraje? ¡Coraje, se escapó! ¿De dónde? ¿Dónde? ¡Por allá se escapó! ¡Mi amor, hija! ¿Qué pasó? ¡Mamá, mamá! ¡Acá hay sangre! ¡Lo heriste! ¡Coraje, se escapó! ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¡Nada! ¡Por favor, que alguien se mueva! ¡Que alguien lo vaya a agarrar, por favor! Te comprometiste a vengar la muerte de Alejandro frente a todo el pueblo. ¿Qué estás esperando? ¡Horacio! ¡Ponce, vamos! ¡Rápido, vayan! ¡Muévanse! La muerte de Alejandro no va a quedar impune. Quédate tranquila, Elisa. Pareciera que le importara más esa copa que vengar la muerte de mi padre. Clarita. Clara. Mi amor, Clarita. Tienes razón, Clara. ¿Qué te importa más? ¿La copa? ¿O vengar la muerte de tu mejor amigo? Porque era tu mejor amigo, ¿verdad? ¡Uy, mira eso! ¡Ay, ay! Se te va a hinchar. ¿Querés que te traiga un poco de hielo? Dale. Oh. Uy, cartón lleno. ¡Vamos, volviendo para las casas, que hoy no se trabaja! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mirá lo que nos hizo tu papito! ¿Eh? Vos no tendrías que estar acá. Vos tampoco, vas a tener problemas. Mirá cómo te pegaron. Sos demasiado linda y especial como para estar en este lugar. Vos te mereces algo mejor. ¿Qué sabes vos? Sí, sé. Sé que estás muy sola. Sé que sufrís. Y también sé que no quiero que te lastimen ni que te usen. Ni que seas una más para esta lacra que viene a divertirse. Vos también sos parte de esta lacra. Y ya te dije que yo no soy una de las chicas. No trabajo. Soy familia de vecina. Mejor. ¿Qué quieres decir con mejor? Andate. No. Me quiero quedar con vos. ¿Para qué? Vos sos de los que le leen poemas a las chicas humildes. Y las enamoran con promesas. Hasta que una nena bien las roba el corazón. Y la pobre chica se queda con la promesa de una vida mejor. Sola. Hacenos un favor a los dos. Andate y no vuelvas más. ¡Muere! Esta es su sangre. No debe estar lejos. Ustedes dos vayan por el fondo. Ustedes dos sigan. ¡Vamos!
¿Qué pasó? Era coraje, estaba escondido en el escritorio. Quiso robar la copa que trajo el padre Juan. ¿Lo mataron? No, Clara lo hirió, pero se escapó. Le disparé. Ah, bueno. Sos la heroína del pueblo, entonces. ¿Hay que condecorarte? Por favor, no hagas escándalo. Tu hermana se expuso frente a un asesino. Bueno, un aplauso, entonces, para mi hermana, por favor. Va a ser mejor que nos vayamos nosotras. No, ¿sí? Yo no me voy hasta que encuentren a Coraje. Quédate, no te preocupes. Quédate con tu hija del alma. ¿Habrá alguien que me saque de acá, por favor? ¿O todos quieren quedarse a la coronación de la reina? ¿Qué le pasó, padre? ¿Dónde estaba? No, estaba en el jardín cuando de repente escuché disparos y pasó corriendo un hombre encapuchado. Me empujó. Yo realmente me impresionó mucho con la violencia. Era Coraje, padre. Quiso robar la copa, pero acá está. Después de tantos años, por fin, están las tres copas juntas. ¿Qué pasa, Amanda? Nada, estaba pensando en ese muchacho, Coraje. Y en la cara que pondrá, imaginando la tuya. Cuando te des cuenta de que efectivamente, después de tantos años, las tres copas no están juntas. Parece que no le importás tanto a Coraje como creías. ¿Por qué no la dejás tranquila y te arreglás conmigo? ¡Basura! ¡Oh! Te voy a matar, Castela. Te voy a matar. Si el Coraje no viene, voy a tener que ir a buscarlo. La recompensa es mía. No que yo sepa. No te preocupes, mi amor. Mira, dicen que está mal herido. No creo que llegue muy lejos. Mamá. Manuel mandó a Horacio y a sus hombres a buscarlo. Sí. Lo van a encontrar, estoy segura. ¿Qué sé yo? No, sí, sí, seguro. ¿Y? ¿Lo encontraron? No, no, no. Se escapó. Pero lo vamos a encontrar porque lo seguimos rastreando. ¿Y, padre? ¿Ya pasó el susto? Tiene sangre. Es de Coraje, cuando me llevó por delante en el jardín. Discúlpeme, pero me impresiona la sangre y la violencia. Lo vamos a agarrar, te lo juro. Y vos vas a poder recuperar la copa. ¿Pero tan importante es esa copa? No, la copa sola sin las otras dos vale muy poco. Por separado, cada copa puede valer 10.000 pesos. Pero las tres juntas...